a Claus y sus bordados de listón. Hoy les voy a enseñar a hacer esta bella hojita que se llama hoja exótica. Es muy fácil de hacer y la verdad alegra mucho a sus flores. Y pues vamos a ocupar listón 10 centímetros por 4 de ancho. ¿Sí? Vamos a quemar nuestras orillas. Ya que tenemos quemadas nuestras orillas, entonces vamos a coser. La verdad esta hojita es muy sencilla. Ya se me había zafado esto, pero ya. Y vamos a hilvanar toda la orilla de aquí arriba. Y así mismo vamos a hilvanar la otra esquina, esta de aquí. Es muy sencilla, realmente no tiene mucho que hacer, no es complicado. Vamos a cerrar completamente, ¿sí? Pero vamos a corrugar muy bien y vamos a hacerles un nudito. Bueno, ya que tenemos nuestra hojita, vamos a doblarle un poquito aquí y vamos a cerrar nuestra esquinita donde le vamos a quemar esta puntita, un pedacito, teniendo el cuidado de no quemarse. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, ya quedó nuestra hojita. Y aquí pues tenemos nuestras hojitas exóticas. Y la verdad la pueden poner en varios flores que les quedan muy hermosas. Y pues bueno, espero les haya gustado el tutorial. Les agradezco mucho. Las espero en mi grupo de Facebook de Claus y sus bordados de listón. Muy hermoso grupo y muy bendecidas. Muchas gracias, Dios les bendiga. Y en una próxima. Y recuerden que las quiero mucho, Tote. ¡Muah!